Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. En esta oportunidad quiero decirle que Dios nos enseña perseverancia. Leo en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, versículos 5 al 10. Jesús relató la siguiente parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: «Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle». Y el que está adentro le contesta: «No me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada». Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. En este ejemplo dado por el Señor Jesús, nos dice que el vecino le dio al hombre lo que le pidió debido a su impertinencia. Cuando nos referimos a la palabra persistencia, podemos pensar en tenacidad, determinación y tal vez incluso imposición, como la llamada de ventas que llega justo cuando uno toma asiento para cenar. La persistencia a veces parece ser hostigamiento, pero la persistencia al pedir, buscar y llamar es traducción de una palabra que significa intrepidez sin vergüenza. Jesús dijo estas palabras para animar a sus discípulos a acudir a Dios con intrepidez y confianza. Como aquel que llamó con intrepidez a la puerta de su vecino, aunque era medianoche, tenemos que estar dispuestos a pedirle a Dios lo que necesitamos. Esto no significa que automáticamente recibiremos lo que deseamos. Quiere decir que cuando buscamos a Dios pidiendo el alimento del pan espiritual, Él nos dará lo que necesitamos para beneficio de nuestra alma. Dios no se hace del rogar cuando le pedimos algo. Él desea formar nuestro carácter y enseñarnos a depender de Él todo el tiempo. Lo invito a sintonizar emisora Nuevo Continente, 1460 amplitud modulada y online en nuevocontinente.org. Hasta la próxima.